¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Una vez terminado ya el proyecto 6 de la Educación General Básica Superior, pues vamos a continuar ya con el proyecto 7, que en este caso sería la semana 36 en forma general. Entonces, espero que también les haya servido todas las actividades que he resuelto acá, con cada una de las explicaciones. Como siempre, el motivo no es que ustedes copien nomás lo que está ahí, sino más bien que ustedes también pues pongan sus ejemplos, sus ideas, y así pues ir aprendiendo día a día un poco más. Ok, entonces espero que les haya gustado, que les haya servido sobre todo, y vamos a continuar con mucho ánimo pues la siguiente actividad del proyecto 7, que sería la semana 1, semana 36 en forma general. Sin antes decirles que se pueden suscribir, pueden comentar si es que les gustó o algo se puede mejorar. Estoy para atenderlos y poderles guiar de una mejor forma. Ok, dicho esto, vamos a empezar. Week 36, Project 7, Week 1. Con la semana 36, Proyecto 7, semana 1. Que con esta ya se termina y también se la va a hacer, si no me equivoco, valer como el examen del segundo quimestre, que ya está por terminar este año lectivo, que ha sido muy controversial. Para nada igual a los anteriores, pero en la medida de lo que se pueda aprender, pues se aprende. ¿Ok? Entonces tenemos el tema de este proyecto. Activity 5. Life Events. Que son eventos de la vida. ¿Sí? Para tenerlo en cuenta, ¿no? O partes de la vida, etapas de la vida. Vamos a ponerle etapas de la vida para que suene mejor. Etapas de la vida. Esas etapas son las que nosotros atravesamos todos los seres humanos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, en desarrollo, en gestación, ¿verdad? Como son la niñez, la adolescencia y pues ya después la adultez. Ok, entonces tiene que ver con eso y vamos a hablar un poco y orientarlos y reflexionar un tanto sobre esto. One, answer the following question using complete sentences. Responder las siguientes preguntas usando oraciones para completar justamente. Tenemos la pregunta ahí, what is the best age? Why? Le preguntan cuál es la mejor edad y por qué. Entonces, ustedes, para ustedes, ¿cuál es la mejor edad y por qué? Ustedes pueden empezar a responder así. The best age, es decir, la mejor edad es, y poner la que ustedes crean. Para algunos será la edad de la adolescencia, la otra de la niñez, para otros será pues de la adultez, no sé, pueden poner. Y vamos a poner aquí color verde, pero que no se aburran, que se queden hasta el final. No es obligación, pero este llegó acá. Espero que se quede, ¿verdad? Sería un gusto para mí. Is Chilco. ¿Cuál es la mejor edad? Vamos a poner la adolescencia, la niñez. Yo en mi caso voy a poner la niñez. Usted puede poner otra cosa o puede poner la edad acá para que se entienda mejor. Yo voy a poner la niñez. Because you can play. ¿Por qué la niñez? Porque usted puede jugar mucho con sus amigos que tenga usted en su barrio y no preocuparse por nada, absolutamente por nada, más que por estudiar y por hacer caso, obedecer a sus padres, ¿verdad? Y de ahí pues otras cosas no se debería preocupar usted. Entonces puede jugar con sus amigos y no preocuparse, don't worry about, vamos a ponerle debts, ya, y no preocuparse por deudas. Entonces, bueno, ahí está la razón, está la respuesta y está la razón también, que el because, recuerden que se empieza a preguntar así cuando preguntamos why. Entonces eso ya es tema de presente simple, que lo he dejado en otros videos. Y la siguiente pregunta dice, ¿qué estás esperando? ¿Sí? ¿O por qué edad estás esperando? ¿Qué edad estás esperando? ¿Sí? O a la que está usted atento, a la que llegue, ¿qué edad? ¿Y por qué también?
Entonces usted también puede poner, yo estoy esperando la adolescencia, la edad de la adolescencia engloba muchas edades, entonces no voy a poner una edad en sí, pero voy a poner la etapa de la vida. Entonces, I am, como la pregunta está en presente progresivo, si ustedes se pueden dar cuenta, el presente progresivo hay que ir analizando, fíjense que aquí el verbo está en progresivo, ¿verdad? Y aquí está el verbo to be, entonces es una pregunta en presente progresivo. Hay que ir reconociendo qué tiempo está, se está utilizando. Ok. Looking, algunos dirán, sí, yo estoy esperando los 18 años. Le están preguntando este. Los 18 años justamente porque quieren seguramente irse de su casa. Y ya irse, ¿no? Porque piensan que cumplir la mayoría de edad es todo, o ya con eso se ha solucionado la mayoría de las cosas, y eso es mentira. Entonces no quieran ustedes llegar ya a la edad de la mayoría, justamente de edad, porque es muy complejo el tema ya enfrentarse al mundo de la vida real. Ok, entonces estoy esperando por la adolescencia porque es más divertido, por lo extrovertido. Yo pongo nomás por un ejemplo, ustedes pueden poner otra cosa, no es que va a copiar lo mismo. Ok, bueno, ahí están las dos respuestas, como para que guíe un poco y pueda tener una noción. Luego le dice, read the text below about life stage. Etapa de la vida, ¿no? Acá arriba le puse como etapa para que se entienda mejor, pero stage, etapa. Ok, lee el texto que está ahí a continuación y acerca de las etapas de la vida, que ya habíamos hablado de las tres. Entonces aquí tiene usted un párrafo un poco grandecito, que ya le dejo igualmente la traducción aquí para que usted lea y pueda entender de qué está hablando. Pero básicamente así en resumen habla de la niñez, de la adolescencia y de la mayoría de edad, de la adultez, ¿verdad? De la adultez, ya que son las tres etapas más reconocidas y que cada una tiene sus ventajas y tiene desventajas también. Entonces vamos a hablar de aquello, una vez que haya leído usted el texto, va a irse a la tablita que le ponen ahí en su proyecto, que lo tienen ahí ustedes también, lo pueden ir viendo, analizando, y tienen la actividad que dice así, write one advantage and disadvantage for each age according to the text above. Entonces le dice que usted escriba una ventaja y una desventaja para cada edad de acuerdo al texto anterior. Ok, las no están así clarísimas que digamos, es decir, que se vea clarito cuál es la ventaja y cuál es la desventaja, pero hay que analizar un poco y a través de eso pues ya poder escribir. Ok, entonces vamos a poner, aquí tenemos lo que es, esto es niñez, para los que de pronto no lo tengan claro, niñez, esto por acá es adolescencia, que es la etapa más difícil para algunos, no para todos, ¿verdad? No para todos, pero para algunos sí se les hace complejo, para los padres muy difícil tratar con ellos, pero todo pasa. Y adultez, podamos decir adultez, ¿ya? Para que se pueda diferenciar. Ok, entonces en la niñez, pues justamente como lo había dicho anteriormente, es una etapa en la que nosotros, la mayoría, todos, no sé si todos, pero sí la mayoría, tenemos esas oportunidades de jugar, de salir con nuestros amigos a la cancha, jugar, practicar algún deporte con nuestros primos, nuestra prima, lo que sea. Y se puede, la mayoría del tiempo se pasa jugando y obviamente pues las tareas y deberes, las obligaciones que uno tiene en la escuela, donde esté usted en parte de la vida, ¿verdad? Entonces hay obligaciones también, pero hay muchas ventajas de ser niño o de estar en la niñez. Y aquí está una remarcada con verde como para que ustedes más o menos se hagan una idea. Dice que la niñez es la hora de descubrir el mundo y aprender muchas cosas, ¿verdad? Es decir, en esa etapa de la niñez usted se dedica a descubrir, a estar indagando, buscando, explorando del mundo, qué es lo que hay, ¿verdad? Entonces, pero no nos dice claro. Entonces, una sí que les voy a poner claro es que, por eso no, los perros... Bueno, entonces, una sí es claro, una ventaja es que, como les dije anteriormente, usted no se preocupa por nada. Es decir, usted no se preocupa por nada más que usted solamente estudiar. El resto no importa.
y lo que ya, pues ya les he dicho, las obligaciones que se tiene en la escuela. Entonces no se preocupa por nada, a menos que la tarea, porque la mamá a veces está siempre atrás, la mamá es un ángel de Dios que nos dio para guiarnos a nosotros. Seguramente todos se sienten felices de ellos y también de sus padres. Entonces, la niñez, en la niñez una ventaja es que no se preocupa por nada, más que solo por estudiar. Eso es la única desventaja, podemos decirlo, pero lo voy a poner ahí todo entre la ventaja, así que no se preocupe nada más que solo por estudiar, ¿verdad? Pero ¿cuál puede ser una desventaja? Recuerde que esto yo lo estoy poniendo en base a lo que está arriba y acomodándole un poco para que no se vea tan feo, porque no está así como tal la desventaja y ventaja para que ustedes copien nomás, sino que tienen que pensar. ¿Y cuál es una desventaja? Disadvantage. Entonces, dice, una puede ser una desventaja, que desventaja, que siempre nos están corrigiendo, ¿verdad? Ser siempre corregido, ¿por qué? Porque estamos justamente en esa etapa de aprender, estamos conociendo el mundo, nuevas cosas, y pues siempre los papás y las mamás están ahí guiándonos, y lo que debemos y lo que y no debemos hacer, ¿por qué? Porque ya han pasado esa etapa, entonces saben de lo que podría pasar, ¿no? Entonces, aunque nosotros sabemos que cuando aprendemos es cuando nosotros lo vivimos y pasamos esa experiencia, si no, mientras tanto no aprendemos. Eso es así, pero esa puede ser una desventaja que siempre nos están diciendo qué hacer. Incluso la mayoría dice, solo a mí, es porque de pronto le están guiando. Y yo sé que muchos lo hemos dicho, pero así es la vida. Entonces, bueno, espero que esté un poquito claro. Adolescentes. Entonces, en la adolescencia es una etapa muy compleja, muy difícil para muchos, para los padres que la sufren más todavía, pero una ventaja puede ser, no está como tal ahí, pero ya una vez analizado, puedo decir yo. Usted puede poner otro. Puede ser que usted empieza, otra vez los perritos, usted empieza a tomar sus decisiones. Usted empieza a tomar sus decisiones, sus propias decisiones, ¿verdad? Es decir, algunos he escuchado decir, incluso estudiantes, ya quisiera ser mayor de edad para yo poder tomar mis decisiones y poder hacer lo que yo quiero, lo que me place. He escuchado a muchos estudiantes, incluso míos, así que, pero no es así de fácil como suena, no parece. Pero claro, una ventaja es que usted puede empezar ya a tomar sus propias decisiones y ya poder ir diferenciando lo bueno de lo malo, más allá de lo que le puede hacer su mamá o su papá, pero es así, pueden empezar ya a tomar sus propias decisiones, que seguramente luego, pues eso trae repercusión y hay que saber y estar consciente de lo que se hace, amigo. Así que mucho cuidado. Y una desventaja puede ser que ustedes en esa etapa entran en una confusión. Eso incluso está ahí. Esa sí la saco de acá, como para que esté más claro. Aquí, por aquí está. Y por aquí incluso estaba, mira, aquí dice, algunas veces estamos más confusos. Esta la saqué de aquí, la voy a resaltar para que se vea claro. Una como desventaja de ahí. Así que, ya listo. Ahí tenemos una desventaja. Es verdad, pasamos muy confusos en esa edad porque no sabemos qué hacer, si cuando termine el colegio qué va a pasar, si van a seguir estudiando, van a trabajar, la universidad, bueno, un poco de cosas. Entonces una desventaja ya es porque van a pasar a ese otro mundo en la que tienen que ya, por supuesto, ser mucho más responsables. Ya la vida cambia y obviamente también nos brinda responsabilidades la vida a nosotros y para poder continuar. Y muchas veces esas decisiones pues nos marcan para toda la vida, así que ya ahí es, esa es una desventaja muy clara. Ustedes pueden poner otra, claro, no es lo que yo, simplemente los estoy guiando, amigos, así que no me decís, no, acá Elías Pro dijo que pongamos así. Es una guía que les estoy dando para que ustedes puedan hacer su propia actividad, ¿ok? Y bueno, en la mayoría, en la madurez, ¿sí? O en la adultez, como usted quiera decir, también hay igualmente ventajas y desventajas. Y una puede ser que los mayores y las personas adultas, se puede decir, nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelitos, abuelitas, tienen mucha experiencia, amigos, ¿sí? Tienen muchas experiencias, cosas que les ha pasado en la vida. Y siempre que ellos dicen algo es porque puede pasar algo, justamente. Valga la redundancia, sucede algo o una acción puede repercutir en otra reacción. Entonces siempre hay que escuchar
los consejos de las personas. Por ahí un dicho que dice que el que escucha consejo llega viejo. Y eso creo que es cierto, así que siempre debemos escuchar con atención, una escucha activa y siempre poner en práctica lo que nos dicen. Porque lo que nos dicen fue por algo y nos quieren ver a nosotros caer en un hueco. Pero claro, siempre nosotros debemos caer en un hueco, un bache para poder aprender. Si no, no aprendemos. Y eso está claro. Pero bueno, entonces aquí una puede ser una ventaja. Tranquilo, amigo, ya terminamos, así que no se desesperen. Están cansados de escucharme, lo sé, pero aquí les estoy ayudando. Y voy a seguir subiendo videos también igualmente de matemática, los tengo acá. Compartan con sus amigos, denle like, comenten, no se abstengan, que yo los leo a todos y estoy encantado de responderles a todos. Muchísimas gracias. Entonces, experience. Tienen experiencia en etapas de la vida, es verdad, en muchas partes de la vida, así que areas of life, sí, eso es cierto, así que ustedes pueden conversar con su papá y tienen muchas cosas que contarles y eso puede ser una ventaja porque no van a cometer el mismo error dos veces o chocar con esa piedra dos veces. Entonces va por ahí el tema, aunque sí pasa que vuelvan a cometer el mismo error, pero nosotros somos quien para juzgar. Así que pilas ahí, amigos. Vamos con la desventaja. Y bueno, esa desventaja sí hay aquí una bien clara, clarísima. Que yo creo, incluso los adultos dicen los adultos ya pasan más relajados. Es como una ventaja. No sé si relajado porque tiene muchas cosas, pero no la veo como una ventaja. Al menos que se jubile del trabajo, claro, ahí sí. Pero bueno, acá tenemos una desventaja clarísima. Porque le dice que le ponga una de cada una, así que no hay problema. Entonces dice health problems, es decir, que una desventaja es los problemas de salud. No estoy diciendo que los jóvenes no vayan a sufrir algún tipo de enfermedad o algún choque por ahí en sus vidas, no lo choque de un carro, sino en la parte de la salud, que les pase algo, Dios no quiera, pero en los adultos están más expuestos a eso y mucho más, dice ahí, si es que no ha llevado una vida ejercitada, por decirlo así, o hacer ejercicio regular o una vida saludable. Entonces el cuidado es importante también aquí, pero eso sí, sí o sí, ya cuando son adultos mayores o adultos maduros, personas ya vividas, con un recorrido largo, siempre van a haber problemas de salud mucho más constantes que un joven. No estoy diciendo que no se enfermen los jóvenes, pero los adultos están más expuestos a esto y mucho más si no han llevado una vida saludable, como dice ahí. La alimentación y todo el tema. Así que, bueno, aquí está. Espero que les quede claro la actividad. Vamos a poner en práctica. Y ustedes pueden poner, como siempre, ya sus propias ventajas y desventajas. Pueden escribirlas acá en los comentarios y yo las estaré leyendo. ¿Okay? Muchas gracias a todos. Atentos que voy a estar subiendo la actividad también de matemáticas, explicada paso a paso, ya del proyecto 7. Nos vemos pronto. See you. Goodbye. Chao.